y les puedo decir que el municipio de Costa de Oro ha estado con baja afluencia de visitantes. Realmente, como ustedes pueden observar, las playas están limpias, están aptas para que vengan los visitantes, hay buenos precios en la comida, en el hospedaje. Este fin de semana que pasó hubo mucha gente, pero en la Bahía de Cata. En el playón no ha venido mucho visitante por ahora. El terminal de pasajeros, que tiene una mala ubicación. El terminal de pasajeros queda en el pueblo y normalmente la gente que venía en autobús venía directo a la playa de acá del playón. Entonces ahora el terminal está allá y no es imposible que la gente, no hay transporte interno que los movilice hasta acá. Muy bien, muy bien. Todo está muy bonito, muy limpio y bueno, muy sabroso el día. Bien, bien, calidad, todo bien. Lo único, un poquito la broma de la electricidad, pero todo chévere, sí. Bueno, en realidad es la primera vez. Ya nosotros habíamos ido a otro sitio, pero aquí es primera vez. Sí, bonito, de verdad sí, un poquito que se nos fue el sol, más nada. Pero ya, lo demás está todo bien. Esta no, ya aquí hemos venido dos veces. La primera vez estuvo sí un poco gente. En la de hoy la veo vacía y ayer... Allá estaba fuerte el mar, pero estaba bonito, allá estaba bien bonito, en la bahía. Ajá, sí, andamos, a ver, aquí pasó algo simpático. Venimos una familia programada de allá, pero aquí conseguimos familia que no conocía. Y con los años que tengo de servicio en la vida, estoy conociendo primos, hermanos, tías, hasta esta semana.